Ya está aquí el evento de Food Verde y vamos con un equipazo. La verdad que este es el equipo 1, se supone que vamos a tener dos equipos y tenemos grandes tapados, como este Di Lorenzo de la banda derecha. Os voy a explicar brevemente cuáles son las opciones mejores a la hora de intercambiar las fichas. Al haber iniciado sesión ya habrán dado una ficha y vamos a tener bastantes fichas que nos las darán durante el curso del juego, ¿vale? Como esta que estáis viendo aquí a la derecha, este jugador, Chinchan. Vamos a tener la forma de conseguirlo de esta forma, la conseguiremos también en Scott Battle, la conseguiremos de más formas diferentes, pero yo creo que no merece la pena sinceramente hacerlas todas, ¿vale? Por ejemplo, una Scott Battle que te pida jugar mucho, en hitos o lo que sea, no merece la pena. ¿Por qué? Por las opciones que hay y os voy a decir cuáles son las mejores para hacer y el número de fichas que necesitáis, ¿vale? Así que jugadores obligatorios aquí, yo creo que este Di Lorenzo lo voy a probar y voy a hacer una review y además tenemos un jugadorazo como Cristiano Ronaldo que no me llega la moneda para ficharlo. Pero ojalá os salga alguno porque os apañe todo el equipo entero. Vaya, como te salga un Cristiano y lo puedas vender, es impresionante. Este tipo de sobres de 25 jugadores más 81, 82 y 83, yo creo que es buen momento para abrirlo, todo menos uno, para dejarlo para el siguiente equipo. Y además tenemos un jugador que para mí es obligatorio, que es Mkhitaryan. Lo voy a hacer y voy a hacer la review también. Es un pedazo de jugador. Tengo las expectativas súper altas y además me va a dar química con el lateral derecho que os comentaba antes, junto a Maldini, creo que me va a dar una buena química y un jugador aprovechable. Lo que pasa que es verdad que la nacionalidad que tiene, Armenia y de la liga italiana, va a ser un poquito complicado, ¿vale? Es un poquito raro. Cosita importante, pues te voy a decir exactamente las mejores opciones que hay a la hora de poner los jugadores. Nos van a dar fichas. Tenemos 22 fichas para un player pick del equipo de la semana, que puede ser muy buena opción, pero son 22 fichas, bastante trabajo, algunas de ellas costarán bastante conseguirla, pero para mí la mejor opción es un sobre de 7 jugadores más 86 de media, que piden 14 fichas, y un pack de 6 jugadores entre 83 y 90 de media, que pide 3 fichas, ¿vale? Por 17 fichas vamos a tener la opción de hacer estos dos pedazos de sobres que para mí son de los más chetados que hay dentro del juego y la verdad que merece mucho la pena y tampoco te obligas a intentar conseguir y recaudar toda la ficha, ¿vale? Va a tener margen para no hacer 4 o 5 fichas, que haciéndote a lo mejor un sobre te dan una ficha, haciéndote jugando a Food Champ te dan otra ficha, nada más empezar hoy sesión te dan otra ficha como cortesía, ¿no? Para incitar un poquito a que empieces a hacer el desafío. Así que yo creo que esas son las mejores opciones, no te vas a tener que pegar la paliza para conseguirlas todas y vais a ver un review de Mkhitaryan y el lateral que os he comentado antes, que yo creo que son muy buenas opciones y sobre todo Mkhitaryan, el oro ya se nota muy bueno dentro del juego y como esta carta chetada sea igual de buena, que se note la jugabilidad igual in-game dentro del juego, va a ser brutal. 5 de filigrana, 5 de pierna mala y además tiro de calidad clase y mira qué numeritos tiene. Esto da miedo, lo que pasa es que claro, el problema es meterlo con la química dentro del juego. Cuando haga la review, si veo que merece la pena, os voy a dar una variante para meter a varios jugadores chetados de la liga italiana, por si queréis hacer una híbrida. Y son muy buenas opciones para acompañarlo, pero bueno, vamos a probarlo primero. Os voy a contar esto en este vídeo y vamos con la review de los otros dos jugadores a ver qué tal. Y ya os digo si merece la pena o no merece la pena, así que nos vemos en un ratito. Chao, chao.